Las enseñanzas de Dios nos guían aún en las noches más oscuras. Por eso tenemos que estar revisando continuamente y diariamente sus enseñanzas para saber por dónde caminar. La palabra del Señor dice en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cambia tu manera de pensar. Necesitamos la luz de Dios para poder caminar en sendas oscuras. ¿Estás pasando por momentos oscuros donde no se ve nada? Necesitas la luz del Señor. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y ninguna ciudad que esté en oscuras puede seguir así. Él trae la luz y cambia la manera de pensar. Cuando hablamos de la luz y cuando miramos que Él nos va a guiar en la luz, es cuando nosotros hemos cambiado el chip de nuestros pensamientos y podemos entender y ver esa luz. Pero mientras nosotros tengamos la mente entenebrecida, en oscuridad, no vamos a ver nada. Es que el Señor quita ese velo, trae la luz sobre nosotros, alumbra nuestro caminar y nosotros podemos caminar con seguridad en todas las áreas de nuestra vida. Inseguridades, muchas. Pero ¿quién puede alumbrar tu camino? Él. Ni siquiera el psicólogo, ni el psiquiatra, ni ningún médico, nadie. Solo Él puede ayudarnos a través de esos hombres que ha puesto sobre la tierra. Pero Él nos da su luz para que podamos entender por dónde debemos caminar. Una lámpara segura que ha puesto en nuestro camino. Y tú eres también la luz del mundo. Y una lámpara no se esconde debajo de la mesa. La lámpara debe estar encima para alumbrar a otros. El Señor iluminó nuestras vidas con su vida y su verdad. Ahora nosotros tenemos que seguir siendo esa luz en el mundo y seguir alumbrando a aquellos que lo necesitan. Te bendigo donde estás. Te bendigo en el norte, en el sur, en el oriente y en el occidente y proclamo la luz de Jesucristo sobre tu vida para que se abran los ojos de tu entendimiento y puedas comprobar delante de Dios que es lo bueno, agradable y perfecto. Que el Espíritu de Dios te inunde y hoy puedas ver con claridad el camino que debes tomar. Una decisión firme, un camino seguro, bajo la luz del Dios Todopoderoso que nos ilumina y nos guía. Bendigo tu casa, tus hijos, tus finanzas. Bendecimos las naciones de la tierra con la luz de Cristo para que traiga vida sobre todo el planeta Tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te bendigo ahí donde estás. Y de verdad, regálale una sonrisa, papá Dios, porque la luz ha llegado a tu vida. La luz está en ti.